Corte informativo Notimex. Después de que el nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Carlos Mendoza Davis, propuso una reunión urgente para atender el problema de los feminicidios en el país, el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, coincidió en la propuesta. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que fueron liberadas las dos órdenes de aprehensión contra Gladys Giovanna N. y Mario Alberto N., responsables de secuestro agravado y feminicidio. A ninguna de las mujeres que decidan participar en el paro nacional, convocado para el 9 de marzo, se les descontará el salario del día, ni habrá represalias en su contra, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dijo que esta instancia de la Secretaría de Hacienda solo tiene abiertas investigaciones contra exfuncionarios de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, como Rosario Robles y Emilio Lozoya. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que se concretó la extradición a Estados Unidos de Rubén Oseguera, alias El Menchito, y descartó que haya una alerta por posibles represalias del grupo delictivo al que esta persona pertenece. Mario Alberto N., presunto feminicida de Fátima, la niña de 7 años de edad cuyos restos fueron encontrados en la alcaldía Tláhuac, llegó al reclusorio Oriente, donde permanecerá mientras se realiza la investigación. La capital cubana recibirá este año el vuelo especial de la Alianza Air France KLM, cuya tripulación le integran solo mujeres, anunció hoy la representación de la empresa francesa. Notimex, comunicación global.